Ok, esta es la introducción. Bienvenidos sean todos a esta mi tercera producción. Revolución. Un fuerte giro completo, pero hacia la misma dirección. Si buscabas música de entretenimiento o de efecto contagioso, estás escuchando el CD equivocado. Pero si lo que buscas es afectar tu conciencia con un mensaje positivo, bienvenido seas a disfrutar de este recorrido. Ah, y recuerden, yo no soy un rapero cristiano, yo soy un cristiano que canta rap. Freddy Mido. Ahora vengo como el maestro cuando encontró el templo como un mercado. Y esto dice así. Listen. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Hey, yo no escribo lo primero que me viene al coco. Yo me enfoco y me corrijo cuando me equivoco. Apoyo el lápiz solo cuando tengo inspiración que contribuye al bienestar de esta nación. Yo no soy el que destruye tu subconsciente, soy el que instruye sobre paz y bien para mi gente. Para el niño, para el joven y el adolescente, lo que tengo es pan de vida para que se oriente. Y aunque la moda es pegarse promoviendo sexo, ofendiendo a las mujeres por un par de pesos, no compay, no me confunda, yo no estoy pa' eso. Mi letra llega y hace efecto sin hablar de eso. Pero todos abren su boca pa' sembrar cizaña, porque saben que el joven fácil se engaña. Su mensaje es como boca de piraña que te daña. Por eso los chamaquitos están creciendo con mala maña. Pero eso es lo que vende y hay que sonarlo. Lo que pega y lo que gusta hay que propagarlo. Al país le están echando gasolina pa' quemarlo, pero tengo una fuente de agua viva pa' pagarlo. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. A los medios de comunicación, lo que sigue es para ustedes, presten mi atención. Que dices que te gusta mi producción, pero como hablo de Dios no quieres darme promoción. En los canales de noticias dicen que hay mucha violencia, que crece día a día el nivel de delincuencia. Y como piensan que lo positivo hace perder audiencia, promueven otra cosa y luego ven las consecuencias. Crímenes, matanza, la calle es un espanto. Madres que pierden hijos y se ahogan en el llanto. Y por esa razón es que yo insisto tanto. Reconoce que a la gente le hace falta lo que yo le canto. Y como al dueño de los medios no le pasa esto, su familia está segura, no le importa el resto. Hoy me critica porque le protesto, pero mañana qué va a hacer cuando se entere de esto. De que su hijo, al que usted le dio vida de rico, también le pega a la hierba y al perico. Y que a su niña linda le gusta el combustible, y el tipo que le embarazó está invisible. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Hey, ¿verdad que estoy montándote la pura? Aunque sé que te molesta la palabra basura. En este punto sé que quieres interrogarme, y como yo respeto voy a explicarme. Yo no me refiero ni a ti ni a ti, me refiero a las canciones que hay que ponerle un. ¿Cómo pretende que le llame dulzura a lo que incite a la juventud a ser diabluras? Sea bachata, merengue, salsa o reggaetón, si el mensaje es nocivo aguanta el calentón. América Latina, vamos a despejar los aires, lo que contamine tu nación al el desaire. Cada quien tiene una forma de pensar diferente, pero calcula a ver qué le conviene a la gente. Yo sé en lo que creo y seré persistente, creyente aunque el mundo entero en contra se me aviente. Aunque me tilden de fanático, seré sincero, aunque el ateo le ponga mi canción un cero. Yo cantaré del Dios verdadero, y ese principio no lo compra ningún sello disquero. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rap hay que ponerle censura. Yo, doble R, Stereophonics, Elton DJ González.
apunta otro y van tres, tres, tres. Yeah, yeah. Es Redimidos, GC Willy, representando. Llévate, llévate, llévate. Pa' todo el que se sobre, jarabe pico pa'l rico y pa'l pobre, pa' los rabiosos que en la calle se corren. Mi Dios tiene reglas pa' que no se doble. La calle está más caliente que nunca. Si tú no andas moca, viene un pibe y te la unta. Los menores meten mano y sin pregunta te dejan boca abierta y con los pelos de punta. Algunos motoristas ubicados en la acera, que pase una mujer pa' tumbarle la cartera. Los tigres del punto como los carniceros, machete y pistola por si se arma un juidero. Y los de arriba, los de cuellito blanco, los que tienen pa' gastar y pa' guardar en los bancos. Tú lo ves figureando en las revistas sociales. No atracan ni roban, pero son iguales. Es cara la patilla X que entran por su boca. Rebelde tapao que no mata ni una moca. La música sin letra lo deja acelerado y los ojos como el chapulín colorado. Se quema el que juega con fuego. La calle no deja bueno. No digan que nadie le dijo. Depende de homicidio. Se quema el que juega con fuego. La calle no deja. Ese hito, el hijo de fulana, lo agarraron preso hace un par de semanas. Yo tenía como un año dándole consejo, pero él pensaba que eran cuentos de viejo. Lo ubicaron saliendo de su casa y lo atraparon con las manos en la masa. Ahora se pasa mandándome a buscar a la cárcel de Najayo y que le vaya a predicar. Y la Chori, la hija de Paranganita, la que le encanta enseñar la barriguita. Calentó dos zorros bailando en el perreo, y cuando pasó el party le fue bien feo. La siguieron de camino y la metieron pa' los matorrales, y la abusaron como animales. Esa misma noche su hermana la invitó pa' la iglesia y ella dijo que no. Los zorros andan sueltos y la Chori está sufriendo, y la barriguita día a día está creciendo. Y por eso se lamenta a su madre, va a tener un nieto y no sabe quién es el padre. Ay, se quema el que juega con fuego. La calle no deja bueno. No digan que nadie le dijo. Depende de homicidio. Se quema el que juega con fuego. La calle no deja bueno. No digan que nadie le dijo. Depende de homicidio. Mengano ya va pa' 7 años preso. Él dice que no hizo nada pa' ganarse eso. Todo el mundo dice que es un tipo tranquilo, pero andaba en un carro que encontraron 3 kilos. Su panita lo invitó a dar una vuelta pa' el oriente, pa' ubicar a la mujer en el ambiente. Y de repente una persecución, se tiraron la gente de la dirección. Es que en los coros de la calle solo se pegan fracasos, palazo y machetazo, batazo y botellazo. Lo aconsejo con canciones y no me hacen caso. Se creen que el cristiano es un pariguayazo. Sepa que donde usted compra, ya yo compré. Por donde usted camina, yo caminé. Pero conocí al maestro y me quité. Y en el coro de valiente yo me quedé. A los que andan en la calle rebosados de flow, que se desnudan en la lengua para robarse el show. Wow, riquito y pobre con fuego no jueguen. Busquen de Cristo pa' que no se queme. Hey, se quema el que juega con fuego. La calle no deja bueno. No digan que nadie le dijo. Depende de Dios. Damas y caballeros, prepárense para la revolución. La revolución de Redimido. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, que empezó la revolución.
el que defiende firme lo que cree hasta la muerte, el que pone a Dios primero que la fama y el billete, y tiene a los corruptos hasta el tapete. Cada vez que redimido ejecuta, es con la intención de ponerte en la ruta. Si me haces caso, el bien te repercuta. Usted póngase atento y no discuta. Lo siento mucho si mi hip hop song no te pone a brincar como el reggaetón, pero si pones atención, causará un impacto en tu corazón. Mi voz sacude como un huracán este año, arrasando con toda la mentira y el engaño. Rapero positivo subiendo otro peldaño, en contra del mensaje que te hace daño. Mujer, tú no eres perra ni gata, es que el rapero sin Jesús siempre mete la pata. No dejes que te hagan sentir que eres barata, si Dios te hizo más valiosa que el oro y la plata. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, que empezó la revolución. Con su canción, todo el mundo ponga atención, que empezó la revolución. El crimen musical cada día va en ascenso, la falta de valores provoca un daño inmenso. Por eso en mi canción soy un poco más intenso, porque soy creyente, manso pero no menso. Se acabó el relajo, llegó el emisario, trayendo el consejo cristocéntrico para el barrio. Salvación con mi don revolucionario, y si tú eres un maleante, yo soy todo lo contrario. Sicario, es mejor que te brinque pa' este lado, ven pa'l camino porque está bien descarrilado. Yo sé bien que ya son muchos los que tú has sonado, asegúrate pa' arriba que te tienen ubicado. Cuidado, a todos los que viven del bufeo, de party, jangueo, chupete y fumeteo. Si crees en lo que creo, verás lo que yo veo, que todo aquel que no cambie pa' bien está bien feo. Mueve tu cabeza al compás de esta canción, diciéndome que sí, aprendiste la lección. El maestro rey de reyes quiere darte salvación, ven y forma parte de la revolución. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, que empezó la revolución. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, que empezó la revolución. Y si quieres moverte, ok, con cordura, que mis canciones no son pa' mover la cintura. El producto que fabrico es medicina pura, que si lo pruebas saca de tu vida la basura. Con sabrosura y un sazón perfecto, viene del cielo al estilo del gueto. Es pan de vida, el alimento más completo, pa'l papá, la mamá, los abuelos y pa' los nietos. Ronca, ronca, que no me importa seas quién. En lo espiritual el mal no puede contra el bien. Que vengan 100,000 con toda su artillería, que solo Dios y yo hacemos la mayoría. Así que bien atento cuando mi disco suene, aprende a escuchar música que te conviene. Pero si eliges lo que tu carne entretiene, agárrate panita que el fuetazo ya viene. Esa es la pura que te suene pesado. Seré sincero aunque me tiren pa'l lado. Yo sé que muchos quieren verme callado, porque mi canción no deja de ser mascarado. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, que empezó la revolución. Redimido entra en acción, pregonando con su canción. Todo el mundo ponga atención, que empezó la revolución. Acatao. No se desespere
que está fuerte, nunca se ha acabado. Suena, 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 suena la bocina. Escuche bien atenta, traiga su cubeta, vecina, que con un trago no tendrás sed jamás, no tendrás que beber más. Esto es cierto, créelo, siéntelo, sabes que yo no juego, ven y compruébalo, que nadie nunca se va, como viene. Y tengo un camión de pan para los que tienen hambre y ya tienen la pasta bien dura. Ven, escapa de esa locura, porque este pan está caliente, acabadito de sacar del horno para mi gente. Pruébalo, mastícalo, compártelo, que esto es pan de vida, saboré. Aló, ¿me escuchas? Sé que estás ahí, te pegaste de la bocina y no te vas a ir, porque este tema como que te suena. Traigo agua, pan y luz siempre. Ven, 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 que el que tiene hambre es el que está apagado, que el equipaje de mi hijo está rebosado. Que tú, si tú acércate a Jesús, traigo agua, pan y luz. Ven, que el que tiene hambre es el que está apagado, que el equipaje de mi hijo está rebosado. Que tú, si tú acércate a Jesús, traigo agua, pan y luz. ¿Qué pasó? ¿Pensaste que se acabó? Hey, tú, tengo luz para tu apagón. Enciende con redimidos la revolución. Apague esa vela y póngase en atención, porque la luz de que hablo sí que alumbra, hace que el que está muerto salga de la tumba. Pareciera ser que se active, se muévase. Si algo le hace falta, no se vaya a quemarse, que tengo lleno el camión para repartir. Pa' ti, pa' ti, pa' ti, sí, pa' ti. Corre, 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 corre y toma tu paquete lleno de agua, pan y luz para que te quietes. Está pendiente y ten presente que estás redimido hasta los dientes, no miente. Y si yo fuera tú, me pusiera los patines y se lo diría al coro para que se animen a comer y a beber del pan. Y de vuelta vida y ríe lo que apaga un tren. Y no ve salir la abuela, traiga todos los nietos que usted tenga. No se quede quieta, diga, 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 ven, de qué. Ven, ven, que el que tiene hambre es el que está apagado, que el equipaje de mi hijo está rebosado. Que tú, si tú acércate a Jesús, traigo agua, pan y luz. Ven, que el que tiene hambre es el que está apagado, que el equipaje de mi hijo está rebosado. Que tú, si tú acércate a Jesús, traigo agua, pan y luz. Es redimido, representando con Rami Ram. Yeah, yeah. Esto es agua, pan y luz. Stereophonics. Llévatelo. Facundo, quítate de ahí con esa funda. Ya no me meto nada, no me confunda. Ya no necesito de tu servicio. Solté la calle en banda con todo su vicio. Ahora sí es verdad que se cambiaron los papeles. Soy nueva criatura, dejé de ser pelele. La tabacalera no se queda con Michele. Sepa lo que Willy ya no fuma ni huele. Ni ron ni cerveza. Hay un cerebro sano funcionando en mi cabeza. Ni piedra, ni coca, ni patillita de colores. Ni marihuana, ni campanita en flores. No quiero ácido, cero tecata. Ni de la cara, ni de la barata. La que yo consumo me sube otro nivel. Se llama cristomicina, la que me da poder. Ya estoy quitado de este mundo. Ya no bebo, ya no fumo. Y ya no voy donde Facundo, porque ya no soy difunto. De todo lo que he pasado, no me quiero ni acordar. Ya yo me quité del mal y ahora estoy lleno de gozo. Mira, de verdad que estoy quitado y no camino por la calle con los ojos colorados. Dile a mi hermanita que ya no llore, que ahora vienen los tiempos mejores. Se acabaron la sobredosis y la resaca. Encontré el camino y de aquí nadie me saca. Jota Cantoral, ya tú sabes lo que hay. Nos quitamos para siempre como Alejandro y Ray. David Contreras, es verdad lo que tú me dijiste. Lo mejor que hiciste fue convertirte. Mi consejo a los muchachos que hagan como yo, que se quiten de los vicios y se pongan pa' Dios. Ya no voy donde Facundo, porque ya no soy difunto. De todo lo que he pasado, no me quiero ni acordar. Ya yo me quité del mal y ahora estoy lleno de gozo. Yo no quiero nada. Quitao, quitao, estoy bien quitao. Ya no estoy salado como un bacalao. Ya no quiero nada de lo que tú me traes, porque yo estoy quitao, pero que bien quitao. Jota Cantoral.
sabe, Willy, totalmente quitado. Stereophonics, le metiste a la salsa. Me quité. Dormido, cuando te levantas a moverte, hay ojos invisibles que vienen a ubicarte. Cada paso que das, cada palabra que dices, se está supervisando frente a frente a tus narices. Cada mirada, cada gesto, cada pensamiento, el sentimiento en el momento. Si por si acaso lo estás ignorando, es bueno que te advierta que aunque no lo veas, Dios te está mirando. Hey, Dios te está mirando. Cuidado. Cuando sales a comprar marihuana, cuando enamoras a la mujer de tu pana, estuvo ahí cuando violaste a fulana, en el instante en que pierdes la vergüenza, también cuando le quitas lo del otro la fuerza, al cortar, al pesar y cuando le empaquetas, cuando la fumas, la inhalas o te la inyectas, en el rincón más oscuro de cualquier lugar, antes de hacer cualquier cosa debes de pensar, Dios te está mirando, hey, Dios te está mirando, Dios te está mirando, donde te metes él te va a buscar. Dios te está mirando, por debajo y por encima del mar. Dios te está mirando, de nada vale estar huyendo. Donde quiera que te escondas, su mano llegará por ti. Él es omnisciente, es omnipotente, en todo lugar está presente. Lo subestimas con esa actitud, parece que se te olvida que él es más inteligente que tú. Le vendes a tus padres imagen de niña santa. Y cuando sales de la escuela, hey, nadie te aguanta. Cada vez que alguien dice la verdad o cuando miente. Cuando matas al inocente que hay en tu vientre, él sabe quiénes han participado en la matanza. El doctor y tú ya se están meciendo en su balanza. Cuando tu esposo está trabajando, ven que estoy sola. Te equivocas porque Dios te está mirando. Hey, Dios te está mirando. Con cuidado, con cuidado. Cada vez que el hombre hace la misma cosa, que piensa que no es suficiente con su esposa. Cuando te conviertes en canalla y patán, que golpeas a tu mujer, es un plan de Satán. Cuando sales con los de tu nación a meter bulla, mueren tres, crees que te saliste con la suya. Aunque la policía no pueda atraparte, hay uno más fuerte que va a sonarte. Dios te está mirando. Ey, Dios te está mirando. Hey. Dios te está mirando, donde te metes él te va a buscar. Dios te está mirando, por debajo y por encima del mar. Dios te está mirando, de nada vale estar huyendo. Donde quiera que te escondas, su mano llegará por ti. Él es omnisciente, es omnipotente, en todo lugar está presente. Lo subestimas con exactitud, parece que se te olvida que él es más inteligente que tú. Cuando ofreces Villa y Castilla, pero sufres de amnesia al sentarte en la silla. Él puede ver mucho más allá del corazón, sabe quién es el corrupto y el de buena intención. Cuando te dan el tratado y lo arrugas en tu mano y lo botas sin leerlo porque sabes que es cristiano. Cuando dicen que él te ama, ignoras la voz. Cuando cambias el canal que están hablando de Dios. Lo que hiciste ayer y hoy y lo que vas a hacer mañana. Él sabe lo que vas a hacer la próxima semana. No existe forma alguna de tomarle el pelo. Todos tus hechos están archivados en el cielo, pero el mismo que te ve quiere borrar tu expediente. Entregó su hijo para perdonar a la gente. Acéptale con vida que en la muerte es muy tarde. Porque le huyes, no seas tan cobarde. Dios te está mirando. Ey, Dios te está mirando. Con cuidado, con cuidado. Esto no es psicología. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? Cuidado, porque ahora mismo Él te está mirando.
Phonic. Esto pasó en la primera parte de la serie musical Rafi Méndez. ¿Aló? ¿Te interesa? Sí, ella habla. Oh, soy yo, Rafi. Oh, loco, ¿cómo estás? Bien, bien. Me dijeron que te compraste un carro nuevo. Sí, sí, precisamente, por eso te llamo, a ver si podemos salir a dar una vuelta esta noche, si no hay ningún problema. Claro que no. ¿Y entonces a qué hora tuviera que puedo pasar por ti? ¿A las 8 te parece? Sí, sí, a las 8 está bien. Pero recuerda, tienes que llevar de aquello. Claro, mi amor, tú sabes que sin eso yo no salgo. Y después de una noche de alcohol, drogas y discoteca. Oye, Rafi, ya son las 3 de la mañana, ¿por qué no me llevas a mi casa? Pero si ahora que se pone bueno el vacilón, Teresa. ¿Es que? Mira, vamos a hacer algo. Te llevo a mi apartamento, nos terminamos el material que queda y después te llevo a tu casa. Bueno, está bien. Entonces vamos. Pero Rafi Méndez levantó sospecha manejando imprudentemente en estado de embriaguez. Y lamentablemente se vieron envueltos en una persecución policíaca. Y tuvieron un trágico accidente. Tenemos un 10-3 aquí a la Lincoln, comandante. Y esto pasó en la segunda parte de la serie musical Rafi Méndez. Estamos aquí en la 27 de febrero, esquina Abraham Lincoln, donde un vehículo ha impactado el bulevar. Siendo las 3:30 de la mañana, solo se registran un muerto y un herido. No, señora, no puede pasar. Pero déjeme entrar, por favor. Señora, la sala está ocupada. Sí, es mi hijo que se encuentra grave adentro. No, hasta mañana no se puede. Pero por favor, se lo suplico. Y al otro día. Mi hijo, ¿ves lo que te pasa por no llevarte de mis consejos? Ay, mamá, ya no vengas con la misma letanía, que si Dios, que si el pecado, que el mundo, la calle, por Dios. Mejor, dime qué fue lo que pasó. Tuviste un accidente y encontraron droga en tu carro. Ay, Dios. ¿Y Teresa? Hijo, Teresa ha muerto. ¿Qué? Luego de su recuperación, Rafi Méndez fue dado de alta y enviado hacia el Palacio de Justicia para ser juzgado. Y cuando llegó a la cárcel, se encuentra con tremenda sorpresa. Ya que a la cárcel que fue enviado se encontraba Pablo Pérez, el hermano de Teresa, quien cumplía 20 años en prisión por asesinato y por otros daños. En su proceso en la cárcel, ninguno de sus amigos fue a visitarlo, solo su madre, siempre lista para consolarlo. Y 2 días antes de su juicio, Rafi Méndez recibe la visita de su abogado. Hola, Rafi. ¿Qué hay? Te vine a traer malas noticias. ¿Qué pasó, loco? La policía ha encontrado otros cargos en contra tuya. Pero el juicio no en 2 días. ¿Y qué pasó, men? Damas y caballeros, prepárense para escuchar la tercera parte de la serie musical Rafi Méndez. Hey, Rafi, ¿qué es lo que es? Vi tu abogado ahí. Dame buena noticia. ¿Va para afuera, sí o no? Bueno, papá. Ahora fue que el asunto se puso complicado. No relaje. La gente se ha puesto a estar investigando. De que el carro que yo estaba, que están averiguando, que era de otra persona, de que un deportado, que fue robado. Yo cometí el error de meterme en ese carro sin papeles, confiando en el pana mío, el que nunca me ha venido a ver aquí. Oye, loco, pero tú no sales de uno. ¿Y qué es lo que es contigo? Parece que todo va para algo. Pero a mí está bueno que me pase. Yo... Todo eso ha sido por no llevarme de mi madre. Sí. Era que si tú supieras todo lo que a mí me ha pasado en esta vida, loco, yo no sé qué hacer. Pero cuéntame, a ver si yo te puedo ayudar, no sé, lo que sea, dime. No, que tú no puedes ayudarme, pero
¿Te cuento? Cuéntame. ¿Seguro? Sí, dale, dale. Bueno, te voy a contar eso. Todo empezó cuando ya tenía uso de razón. Mi madre era cristiana y mi padre un borrachón. Yo sufría cuando veía el rostro de mi madre, marcado por los golpes que le daba mi padre. Ella me cuidaba y me ayudaba con empeño, y me enseñó el camino hacia Jesús desde pequeño. Pero mi padre nunca estuvo ahí para ayudarme, solamente se acercaba a mí para pegarme. Y así crecí en un hogar dividido, padre malo, madre buena y yo confundido. Nunca entendí por qué ella no lo dejaba, pero ahora entiendo era lo mucho que lo amaba. Y fue una noche del mes de enero, yo con mi madre en la iglesia y mi padre de parrandero. Ella oraba por él, ella lloraba por él, y él le pagaba maltratándola y siéndole infiel. Aquella misma noche regresamos al hogar, y exactamente cuando ya me iba a acostar, alguien tocaba fuerte la puerta de mi casa. Quédate aquí, dijo mamá, yo iré a ver qué pasa. Ella abrió la puerta y era la policía. Asustada y alarmada preguntó qué sucedía, y aquel señor le responde fríamente: su esposo acaba de tener un accidente. Qué triste noche y amarga madrugada. Mi padre estaba muerto y mi madre destrozada. Yo tenía 13 años, no sabía qué decir. Todo era agonía ver mi madre sufrir. Pasaron 3 años de esa noche tan terrible, y nos recuperamos de ese tiempo tan horrible. Empecé a tomar un nuevo rumbo en mi vida. Pensaba que mi vida de cristiano era aburrida. Comencé a alejarme, a descuidarme, y la curiosidad por la calle empezó a llamarme. Mamá preocupada venía a aconsejarme. Yo le decía: oye, no vengas a fastidiarme. Para mí era como nada contestarle, todo era ignorarla y desobedecerle. Y volví a traer la amargura hasta mi casa, pues me convertí en un rebelde sin causa. Como muchos, me dejé envolver por la ignorancia. Dejé la escuela por la vagancia. Empecé a salir de noche, a llegar bien tarde. Si no lo hacía, mis amigos me decían cobarde. Fumaba cigarrillos con la única intención de que vean que soy fuerte y llamara la atención. A la edad de 17 ya estaba vendiendo drogas. Empecé en el juego de la cuerda floja. A los 18 no solo la vendía, sino que del perico y la hierba ya consumía. Trabajaba para un tipo al que no conocía, le enviaba el asunto y yo distribuía. ¿Aló? Hola, Rafi, man. Soy yo, Tony. Oh, loco, dime, ¿qué es lo que? Mira, te estoy llamando para decirte que ya yo no te voy a llevar el asunto de ahora en adelante, porque ajá, voy a estar trabajando en otra área. Ajá. Pero te voy a mandar una muchacha que dé confianza. Sí. Ella va a ir a la misma hora y en el mismo lugar. Okay. Ella va a ir vestida con ropa de uniforme, de escuela, y con una mochilita negra. Tú la saludas con la clave que ya ella sabe. Oh, está bien. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Teresa. Así fue como conocí a Teresa en el negocio. Ella se convirtió en la suplente por mi socio. Con solo 16 ya estaba en el asunto. Ella me traía el material para mi punto. Empecé a ganar dinero, el negocio estaba creciendo, pero al mismo tiempo mi madre estaba sufriendo. Sus consejos y sermones llegaron a cansarme, hasta que un día dije que era tiempo de marcharme. Me fui de la casa y ella quedó llorando. Que no me fuera, ella me estaba suplicando. No hice caso, y para hacerte corto el cuento, empecé a vivir solo en un apartamento. La edad de 20 años ya era todo un mujeriego. En drogas y alcohol, la verdad que estaba ciego. Y por vivir en una vida de desobediencia, mírame aquí pagando las consecuencias. En esta cárcel preso y sin salida, y eso me pasa por escoger esta vida. Cuánto quisiera estar en libertad y que la vida me dé otra oportunidad. Yo conocí la verdad y me aparté de ella. Y estoy consciente de que el que pone su mano en el arado y torna su mirada hacia atrás no es digno del reino de Dios. Ojalá y que Dios me dé otra oportunidad. Si quieren saber qué pasó con Rafi Méndez, no se pierdan la última parte de esta historia. Desde el linaje escogido, este es el remix redimido con mi hermanito JG. Y esto dice así: no te equivoques, manito, entregate a Cristo. El enemigo te quiere dar pa' abajo. Tabaquito y perico con tu corito, y la pistolita no es un relajo. Porque si te agarran no fue delito, ahí se va la saca. Yo. Tranquilo, panita, que tú no eres de metal. Si sigues mal, te espera un final fatal. Porque se quema el que juega con fuego y recuerda: la calle no deja nada bueno. Te
crees malote, la chulería en pote, pero en la vía a cualquiera le vuelan el cocote. Así que mira pa'l cielo y deja la rabia, que lo que tengo yo pa' ti no es una falsa labia. Escúchame con atención y sin orgullo, que viene a hablarte un creyente que salió del mundo tuyo. Y sin murmullo, que ya no es tiempo de opinar, es tiempo de escuchar, recapacitar y aceptar aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Por el ladrón, el tecato y el sicario, y está esperándote con los brazos abiertos para darte vida. Sin él estás bien muerto. Me equivoqué, maldito, entregate a Cristo. El enemigo te quiere dar, papá. Tabaquito y perico con tu corito, y la pistolita no es un relajo. Porque si te agarran no fue de rico, ahí se va la saca. No te equivoques, que la vida no es una película donde el malo hace su hazaña ridícula. Aquí es bien diferente el asunto. Hoy tú vives y mañana puedes ser difunto. Es que la vida real no es una broma. Aquí tú eres de carne, no de acero ni de goma. Así que manso, no te pases de listo. Yo fuera tú y mejor busco de Cristo. Si se te ha dicho en la radio y la televisión que solo hay un camino hacia la salvación, pero prefieres seguir de problemático. Y si alguien te predica, dices que es un fanático. Oye el mensaje de mi voz y ponte alerta. Es el momento de que entres por la puerta. Es que la bestia de este mundo anda suelta y te quiere dar pa' abajo. Hazme caso y despierta. Porque maldito, entregate a Cristo. El enemigo te quiere dar pa' abajo. Tabaquito y perico con tu corito, y la pistolita no es un relajo. Porque si te agarran no fue de rico, ahí se va la saca. Todo está dicho, he dado mi advertencia, esperando que actúes con inteligencia. De lo contrario queda en tu conciencia. Si quieres ser libre o si quieres tu sentencia, acelérate, busca la salvación sin tardanza. Mientras te respires siempre hay una esperanza, porque en la cruz fue derramada sangre santa, que limpia, te liberta, te restaura y te levanta. No estoy jugando, te estoy hablando en serio. He sido claro, preciso y sin misterio. Si sigues viviendo según tu criterio, lo que viene es hospital, cárcel o cementerio. En Puerto Rico, en Santurce, en el barrio obrero, en Nueva York y Santo Domingo entero, lo que se comenta de boca en boca, es mejor la vida eterna que la vida loca. Te equivoqué, maldito, entregate a Cristo. El enemigo te quiere dar, papá. Tabaquito y perico con tu corito, y la pistolita no es un relajo. Porque si te agarran no fue de rico, ahí se va la saca. La revolución, los González, del mayor al menor, representando Stereophonics, forma parte de la revolución. Es Freddy Midos, GC Willy, representando. No te equivoques. Amar es más que decir te amo. Amar es más que regalar una flor. Amar es dar la vida. Amar es morir por los demás. Esto es amor. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo, y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. ¿A dónde vas así tan confundido? Mira, no pienses que todo está perdido. Alza tus ojos tan lejos como puedes ver. El mundo cambia cuando empiezas a creer. Mira los cielos y date la oportunidad de conocer el camino y la verdad. Estás errante en este mundo tan oscuro. Te sientes inseguro. Sé que eres infeliz, perdiste la confianza. En tu lamento gris no ves una esperanza. El mundo te ha golpeado, el corazón te duele, y crees que es imposible que alguien te consuele. Pero de las alturas desciende un rayo de luz que quita tu amargura. En sacrificio de cruz es príncipe de paz y quiere ser tu amigo.
Yo le conozco bien, por eso te lo digo. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La traición, el engaño y la falsedad, la injusticia y en fin toda la maldad, es el cáncer que corrompe toda sociedad, endureciendo el corazón de la humanidad. La gente lo da todo para no sufrir, su dinero y hasta el alma por sobrevivir, porque ignoran que ese precio fue pagado en la cruz y su incredulidad no les permite ver la luz. Si quieres ver la paz, es justo y necesario que empieces a seguir al hombre del Calvario. Él es el pan de vida, el enviado de Dios, el que te da la salida. Solo escucha su voz, Él dice clama a mí que voy a responderte. Arrepiéntete que voy a perdonarte. Acércate a mí, solo quiero ayudarte. Sigue mi camino y no vas a perderte. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. El mundo marcha con rumbo al precipicio. El hombre rebelado contra Dios desde su inicio. La gente solo cree en lo que ve y en lo que tiene. Se niegan a confiar en el que pronto viene. Decídete y escapa de ese río de fracasos. Cristo te ama y quiere guiar tus pasos. El Rey de Reyes, el Carpintero, el que dio su vida por el mundo entero. Ven a Él, acéptalo en tu corazón. Experimenta el gozo de la salvación. Esta es la hora, este es el momento exacto de que te humilles ante Él y hagas un pacto. Él está a la puerta esperándote. A través de esta canción está llamándote. Recíbelo en tu vida que vino a buscarte para darte salvación al perdonarte. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Escucha esta historia. Esta puede ser la historia de tu primo, de tu vecino, de tu tío. Bueno, tal vez puede ser la historia de tu novia o de tu novio. Y cuidado que puede ser también tu propia historia. Aquella tarde llovía por la plaza Las Américas y del trabajo hasta su casa regresaba Erika. La lluvia caía sobre ella sin parar hasta que de repente apareció Omar. ¿Cómo estás, muñeca? Usa mi chaqueta. Ella lo mira y le sonríe coqueta. Él se da cuenta y quiere aprovechar lo que pasa. Y le dice, entre mi auto y te llevaré a tu casa. En su mejilla empieza a notarse el color. Al parecer comienza otra historia de amor. Él hará lo imposible para conquistarla. Y ella espera el momento en que él decide enamorarla. Qué linda pareja, diría cualquiera. Lamento que no todo se ve por fuera. Pues Erika, muchacha de familia, no sabía que Omar en su cuerpo una bestia escondía. Así es la vida. Aprende la lección. El hombre ve lo de afuera, pero nunca podrá ver el corazón. Así es la vida. Aprende la lección. El hombre ve lo de afuera, pero nunca podrá ver el corazón. Salieron un par de veces al cine y la heladería. La atracción crecía y se hablaban cada día. Una noche cualquiera tomando en un bar, ella le dijo, contigo yo me iré a cualquier lugar. Sus ojos brillaron, pues llegó el momento. Él estaba sediento y como un nuevo hambriento, la llevó a un hotel y como ya eso es normal, en una pareja de la vida social. Ella confía en él y se envuelve en la emoción. Así engaña el diablo a la gente sin dirección. Sobraban las palabras, ahora todo era pasión. Trancados en fornicación en su habitación. Esa pobre joven tan ilusionada no se imaginaba que ella estaba atrapada, ya que esa bestia que Omar escondía ahora también dentro de ella vivía. Así es la vida. Aprende la lección. El hombre ve lo de afuera, pero nunca podrá ver el corazón. Así es la vida. Aprende la lección. El hombre ve lo de afuera, pero nunca podrá ver el corazón. Como ya se esperaba, una pareja normal, de esas que te dije de la vida social. Con el tiempo
tiempo todo empezó a cambiar. Su paraíso se volvió una prisión infernal. Decide separarse cada cual por su camino. Ahora yo no sé si Omar es tu vecino, o novio de tu hermana, amigo de tu primo, o tal vez es Erika quien sale contigo. Quizás su último novio te está enamorando, o la que era de Omar, tú estás tratando de conquistarla y llevarla a la cama, sin imaginarte lo que el diablo se trama. Óyeme bien, tú no tienes que alarmarte, pero esperar y ser fiel es más que protegerte. Tú no sabes si la bestia está al doblar de la esquina, oculto en la persona que tú menos te imaginas. Así es la vida, aprende la lección. El hombre ve lo de afuera, pero nunca podrá ver el corazón. Así es la vida, aprende la lección. El hombre ve lo de afuera, pero nunca podrá ver. Si no has entendido el mensaje, es bueno que entiendas que esa bestia de la cual te hablo se llama SIDA. Es mejor perder un momento de placer en la vida que perder la vida por un momento de placer. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mas hay uno que no solo es el camino, sino la verdad y la vida. Si lo buscas, lo encontrarás. Es redimido. Stereophonics. Isabel. A mis colegas musicales, raperos cristianos, raperos seculares. Esta es mi tarjeta de presentación, para que puedan entender cuál es mi visión. Atención, he sido víctima de tantos comentarios, que mi rap no es verdadero, que mi flow es ordinario, que mi estilo de cantar es de la era descalza, y que mis instrumentales son una falsa. Ok, mi rap es raro, mi estilo es viejo, mi anillo es viejo, pero en la visión del ministerio no estoy ciego. A ver si con esta pueden entender, porque no hago lo que usted piensa que debo hacer. Yo fabrico rap redimido, un fluido libre de tóxico, creado con una misión y con un propósito, sin doble sentido, entendido y sin tiranía. Pues el don es para bendecir, no para tonterías. Tranquilo, yo no pienso dejarte en ridículo, simplemente estoy presentando mi currículum. Si te moleste que no estás entendiendo, que cambie el que quiera, porque yo sigo haciendo rap redimido, rap vivo, rap con sentido. Rap que te penetra y que te afecta positivamente. Rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Sigo haciendo rap redimido, rap vivo, rap con sentido. Rap que te penetra y que te afecta positivamente. Rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Ahora hay más de 1000 raperos, eso es bueno, el rap está creciendo. Pero mi pregunta, ¿estás entreteniendo, bendiciendo? Solo Dios y tú saben la intención de tu alma. Si te va mal en el espejo, está el culpable. Calma, calma, es que esto no se hace para ser el mayor en venta, ni para ponerle a la gente la cintura contenta. Este es el arma del mensaje evangelístico, y nadie entrará al cielo con tu flow artístico. Y aunque a veces mi rap tiene que dar un vuelo a algún lugar del mundo con Begur o tercer cielo, sé que él prefiere estar en la calle predicando antes de ver un montón de hermanos brincando. Yo, esta visión empezó en un callejón con David, Eliezer, Alex, Vlad y Luperón, con Elton y José, Nelson, Johnny y Raúl. Y eso no se quedó metido en un baúl. Aunque algunos cambien, mi rap es la misma cosa que ministra en la calle con el sonido de Espinosa. Se equivocaron los del comentario de que prefiero el escenario más que el barrio. Sigo haciendo rap redimido, rap vivo, rap con sentido. Rap que te penetra y que te afecta positivamente. Rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Sigo haciendo rap redimido, rap vivo, rap con sentido. Rap que te penetra y que te afecta positivamente. Rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Hay quienes dicen que no estoy al día, porque no he hecho reggaetón ni coreografía. Es que cada quien tiene su forma de hacerlo, pero a algunos se le hace tan difícil entenderlo. Es que esto no es cuestión de hip hop o reggaetón, que si tengo estrecho o ancho mi pantalón. La cuestión es llevar el mensaje de salvación, y rescates tu talento de ese vacilón.
yo sigo haciendo lo mismo, porque siempre pasa lo mismo. Veo a miles y miles salir de un oscuro abismo. Que tengo que cambiar mi forma, estás equivocado. De la forma en que lo hago, tengo mejor resultado. El mensaje de mi rap vale más de lo que cuesta. Yo solo gano cuando opinan sabios en la encuesta. Amo la cultura rap, pero más amo la obra. De ver que el hombre Dios su esperanza recobra. Yo no tengo que tirarle a nadie pa' que me respeten. Ojalá que esta canción no la malinterprete. Tranquilo, JG, que mis colegas entendieron que con testimonio y me perdonan los que se ofendieron. Siendo rap redimido, rap vivo, rap consentido. Rap que te penetra y que te afecta positivamente. Rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Sigo haciendo rap redimido, rap vivo, rap consentido. Rap que te penetra y que te afecta positivamente. Rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Yo, para tener esta visión hace falta un telescopio. Mi estilo será antiguo, pero 100% propio. Stereophonics. No es lo mismo decir tirando que discipulando. Doble R, doble R. En todo el lenguaje del mundo, esta palabra se dice igual y significa lo mismo. El que cambia el fracaso en danza. Toda la tierra está llena de su gloria. Abre tu boca y celebra al que te ha dado la victoria. Al rey, al alfa y omega, al que murió en la cruz, resucitando como dijo para darnos la luz. Misericordioso, poderoso, torre fuerte. Tiene poder para levantar al hombre de la muerte. Él hace que el mudo hable, él hace que el ciego vea. Que el cojo camine derecho para que el incrédulo crea. Él es el único que une a Dios con los hombres. Él es el hombre, sobre todo hombre. Alza tu voz con devoción y exaltación. Que tu corazón palpite al compás de esta canción. Al Cordero de Dios, que del mundo el pecado quita. Ven, cántale, exáltale, abre tu boca y grita. Manny Montes, GC Willy, Redimido, representante. Cuando suena
amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Me gusta el hip hop, el breakdance, el arte del graffiti, cuando pintan Jesus Christ en los bloques de New York City. Los tenis, las gorras, las botas amarillas, caminar por todo el barrio sembrando esta semilla. Amo mi cultura, mi familia y a mi esposa, creo en mi país como la tierra más hermosa. Amo la iglesia, claro, y el color de mi piel, mi rostro y mi estatura, porque así lo quiso él. Amo el privilegio de treparme en la tarima y hablar del evangelio combinado con mi rima. Me gusta sentir el gozo de la salvación, saber que viviré con Dios en casa de Sion. Me gusta ser rapero, evangelista diferente, llegar con mi talento al corazón de la gente. Amo la verdad, la vida y la luz, y sobre todas las cosas que amo, amo a Jesús. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo mi libreta, mi pañuelo y mi trenza. Amo hablar de Jesús cuando me entrevistan en la prensa. Amo esta música del hip hop, que ha sido la herramienta que miles de jóvenes se arrepientan. Amo mi isla de Puerto Rico, donde yo he crecido. Le doy gracias a Dios porque en esta tierra yo he nacido. Amo los conciertos, cultos y las campañas. Amo ministrar en los barrios y en las montañas. Amo mi ministerio, aunque muchos no lo ven en serio, porque le ha hecho daños a Satán y a todo su imperio. Amo mi ministerio, escuchar mi música en tu estéreo, que ha hecho que miles no caminen al cementerio. Amo lo que hago, pero más amo aquel a quien me envía, el que cambió mi lamento en alegría. Amo lo que hago y por eso pa'lante yo voy. Sé que sin su gracia y su amor yo nada soy. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo lo que hago, amo lo que predico, saber que Jesucristo transforma al drogadicto. Amo mi propósito y a lo que fui llamado. Amo la unción y al discipulado. Amo lo que yo expreso por medio de esta cultura. Amo las escrituras que cambian las criaturas. Amo las provincias y barrios de mi Quisqueya la Bella. Amo saber que es bella y que nací en ella. Amo la valentía, la entrega en los misioneros que llevan el evangelio luchando como guerreros. Amo saber que es serio lo que hago en el ministerio, que toda la gloria es tuya y mío es el privilegio. Amo tu sacrificio por el cual soy redimido. Gracias por mi madre y por mi viejo tan querido. Amo sentirme en el camino verdadero y amo a mi Señor Jesús porque Él me amó primero. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo lo que hago, amo lo que soy, amo este camino por el que yo voy. Amo la vida, amo la verdad, amo a Jesucristo por la eternidad. Amo a Jesucristo por la eternidad. Redimido, Jesus Willy, yao, directamente, yao, yao, papi, la fue Ember. Espere muy pronto el escenario de Manny Montes, el Jíbaro, yao, Casina, Willy, para que te goce, papi, fue Ember. Punta de otra que faltan muchas, y nuestra recompensa está en el cielo. Stack Mix Lab. Es redimido, contando cosas que pasan en el ministerio. Aunque no lo creas, estas cosas sí pasan. Te voy a contar. Son tantas las cosas que suceden cada día. Por ejemplo, chequeando mi correo el otro día, contento por las cosas que la gente me escribía, pero había un email un poco extraño que decía: querido Willy, Dios te bendiga, varón. Me gozo en escribirte y desearte bendición. No sé si me recuerdas, mi nombre es Roberto. Te he saludado en casi todos tus conciertos. Soy tu fiel seguidor y tengo todas tus canciones. Y he podido ver cómo has tocado corazones y te has abierto paso a pesar de la crítica.
¿sabes? Un día sueño con tener tu lírica. Como vistes ahora, me gusta más que antes. La ropa no es la que te hace un cantante. Hasta más impactante resulta tu escritura. Por ejemplo, esa canción de Yo no canto basura, la pusiste bien dura. Para mí eres el mejor. En casa dicen que eres mi hermano mayor. Pues le pongo más atención a ti que a papá. Mi pastor me quiere prohibir que yo escuche rap, porque he faltado a la iglesia un par de veces. Pero es por tus conciertos y tú te lo mereces, porque en medio del pecado te has mantenido firme. Como dijiste en Fight Mike, sin temor a hundirme. La unción se siente cuando estás en tarima, porque tienes la gracia, no solo flow y rima. Tienes la palabra, carácter y actitud. Yo seguiré tus pasos para ser igual que tú. Sí, y esta fue mi respuesta. Querido Roberto, me halaga lo que dices, pero sabes, creo que también te contradices. Te agradezco mucho que apoyes el ministerio, pero algo no anda bien y es un caso serio. Si ves que mis canciones las vidas han tocado, no he sido yo, es que yo hago rap por un llamado. Sí, yo sé que has visto como Dios me ha respaldado, pero todo no es tan fácil como lo has imaginado. Y otro punto que te quiero aclarar es que ignorar a tu papá es algo que está mal. Recuerda el primer mandamiento con promesa: honra al que te dio la vida y pan en la mesa. Quizás tú piensas que él no te puede entender, pero no olvides, él todo lo hace por tu bien. Y entiendo al pastor celoso de su oveja, que sale a buscarla si del redil se aleja. Te has envuelto en el emocionalismo y estás cayendo en un errado fanatismo. Si ves que estoy de pie es por gracia del Señor. No soy perfecto y puedo cometer un error. Me ves como un ejemplo y crees que nunca he desmayado. Pero ¿qué harías si sabes que a Dios yo le he fallado? Y con esto yo no quiero desilusionarte, al contrario, hermano, solo quiero ayudarte y encaminarte a la verdadera luz. Por favor, no me imites a mí, sino a Jesús. Yo solo soy un vaso. Freddy Mido, DJ Blaster. Ahora vengo como el maestro cuando encontró el templo como un mercado. Y esto dice así: listen. I'm
la palabra basura. En ese punto sé que quieres interrogarme y como yo respeto voy a explicarme. Yo no me refiero ni a ti ni a ti, me refiero a las canciones que hay que ponerle un. ¿Cómo pretende que le llame dulzura a lo que incite a la juventud a hacer diabluras? Sea bachata, merengue, salsa o reggaetón, si el mensaje es nocivo aguanta el calentón. América Latina, vamos a despejar los aires, lo que contamine tu nación al desaire. Cada quien tiene una forma de pensar diferente, pero calcula a ver qué le conviene a la gente. Yo sé en lo que creo y seré persistente, creyente aunque el mundo entero en contra se me aviente. Aunque me tilden de fanático, seré sincero, aunque el ateo le ponga mi canción un cero. Yo cantaré del Dios verdadero y ese principio no lo compra ningún sello disquero. Apunta otro y van tres, tres, tres. Yeah, yeah. Es Freddy Midos, Dizzy Willy, representando. Lleva, lleva, lleva. Blaster, blaster.